nosotros amanecemos todos los días con el miedo al arriendo, el miedo a la inseguridad, el miedo a la movilidad, el miedo a los buses, el miedo al hijo de putazo, el miedo a que te cobren los pagadiarios, el miedo al sobregiro. Mierda, amanecemos con unos miedos del carajo que los llevamos a nuestra vida particular, en la calle, en nuestras relaciones sociales. Nos da miedo ponernos una corbata roja porque nos van a criticar. Nos da miedo hacer un baile con picó porque no tenemos para la orquesta. Mierda, queremos. Nos da miedo salir con una camisa de agachate y escote. Y tenemos miedo al ridículo también. Miedo al ridículo. Aquí lo que le tenemos mucho miedo es a proyectar esa llevadez que es criticada. Mierda, está llevado. Tú sabes que cuando te rotulan llevado, hermano, nadie te fía. O salado. Yeah. O salado. Joder. Está como el man. No, hay una tesis. Había un man que viajaba a ver bastante turista. Y entonces el man metía a los monos con las peladitas, ¿verdad? Cuando regresaba. Joda, que las pirámides, qué vaina, tesa y tal. Joder, venía hablando y estaba en la pelada, embobada con el man. Y el man, ajá, niño, no, es una gira por el mundo. Arranqué en Bogotá, Francia. Y la pelada, ajá. Ahí la Torre Eiffel, una vaina al carajo, ¿eh? Sí. Y había un ñato ahí. Yo también tuve en el bueno y también tuve en Francia. Y la pelada miraba en el ñato y me decía, me va a dañar. Caminaba aquí. Joda, el ñato me va a zorrar aquí con las peladas. Pues. Y más después, fíjate tú, Francia, fui a Alemania, ey, esa alemana no joda, ey, es un país culto, una vaina, ey, todo el mundo respeta, es perfecto, ¿eh? Y yo también me voy a Alemania, ey, perfecto, ¿eh? Y la pelada me daba ya, sí, ey, me cansé de Europa, vine a Brasil, ¿eh? Ey, ese Corcovado, una vaina, ey, las playas, yo también me había en el güey, también estuve en la playa de Corcovado, y mañana es rapa. Me regresé a Colombia, fíjate tu vuelo a Bogotá. Yo también me fui a Colombia. Me fui en un vuelo también para Bogotá. Es más, me fui por bus, Bogotá, Barranquilla, para terminar de conocer mi país. Y yo también tuve en el de bus. También me vine en el bus de Bogotá, Barranquilla. Y el más dijo, voy a joderlo. Y se montó la guerrilla al bus y nos han violado todos. Dice el ñato, yo me había viajado en Tiene, que me había bajado. Los locos somos los cuerdos que no aceptamos. O sea, que cuando te digan loco, tómalo como un cumplido. A mí me preocupa cuando siento que estoy muy cuerdo. Porque es que yo me vi una película hace muchos años de Zorba el griego. Ajá. ¿Tú nunca oíste hablar de esa película? Sí, oí hablar del Zorba el griego, pero la película no la vi. No vi la película, pero escuché en un tema de los corraleros que decía, ¿sabes cómo me llamo yo? Zorba el griego. No me ven la misaca Coblan y el Leopanta Grone. Zorba, decía Zorba a un man que vestía de blanco impecable, ajá, que era impoluto en su vestir. Y además era un hombre muy ortodoxo, muy lineal. Y Zorba le dijo un día, le dijo, tú tienes que tener algo de loco. Y empieza a bailar, es cuando baila Zorba el griego. Y le dice, mira, ¿verdad? Y se falla, se soya a bailar. Y evidentemente uno tiene que tener su franjita de soye, porque mierda, que está todo el día cabrero. Hay gente así que vive todo el día amargado. No, y eso es lo que hincha. Sí, pero estos tipos, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen para reírse? Aparentemente mamando gallo. Sí, es que, repito, la fortaleza, la razón de ser de esta vida es para que la disfrutemos, no para que la suframos. Cuando nacieron Adán y Eva, nacieron con casa, carro y beca. Nosotros no fuimos creados en la miseria, ni en la pobreza, ni en la maldad. Todo bueno. Esa canción fue muy sonada. Claro. Un soye total de Zorba y tal, y el viejo lo que se lo quedaba mirando. Era un tipo joven, pero muy serio, muy severo en su vestimenta. Y hay gente amargada. Siempre están quejándose, todos están tirando piedras, no aceptan que haya cosas buenas. Estas jóvenes que acaban de llegar pasaron hace un ratico por aquí y se quedaron mirando para donde... ¿Ustedes conocen al señor Marenco? ¿Lo habían visto? ¿Nosotras? Pasar el tuyo, José. No, espérate. Nosotras venimos acá a este maravilloso programa. Venimos desde Cartagena y nos hablaron de este programa. Entonces,
Nosotras les queremos mostrar el sabor de Cartagena por medio de la música africana para que ustedes sepan que aquí tienen a la princesa de Ébano, Cheryl Bessé. Tú eres la princesa de Ébano. Ella es la princesa de Ébano y yo soy la emperatriz del sabor. Yeah. Yeah. Para que lo gocen. La emperatriz. Oh, la emperatriz. Cámara. Wow, caballero. En la historia de la vida siempre duele la partida y el que se queda como sufre sin piedad y desespera por el que huye y te condena a vivir sin su cariño. Atácalo, acábalo, acábalo. Dime que si el corazón que lo nuestro no acabó, que se aviva la ilusión con la puerta del amor que no termina. Yo pensé que eran hermanas. ¿Qué? Son madre e hija. Madre e hija. Madre e hija. Ah, tú eres la mamá, la emperatriz, claro, y la princesa. Bueno, ven acá, espera un momentico, hay que saber algo de la hija. No aguantó el voltaje de 220. No, aquí me mantuve. Firme. Bueno, sí, muy las felicito, muchachas, porque hay una carga erótica en ustedes natural, que se mueve sin mucha artificialidad, se mueven espontáneamente y repito, la música coincide con el sabor de ustedes. Lo que no te hubiera perdonado es que Amarenco nos los hubiera dado un patatú de equipo. Estoy preparado. Estoy preparado para que él sufre del corazón. No, está frío, le estamos tomando el pulso. Es mentira. Sí, sí. Estamos transmitiendo en vivo. Menos mal que tenemos a Ami. Dice amigo, dice, ¿qué es eso? Y la que él dice tuvo que ir porque dice que no aguantó. Que si son las hermanas, que si son las hermanas de Chará.